So here we go. We are here with my brothers, Red and Zach, doing what is called righteousness and spreading the word of God. Hallelujah. God bless. And my brother right here. Hallelujah. There you go. My battery ran out. Nice. Are you going to charge it? Yeah, I got it. So what is this right here? Jesus Christ, the way, the truth, the life, the Lamb of God. Almighty One, Alpha and the Omega. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. There you go. The days like Noah and Lord are here. Soon things will be no more. COVID-19, Bible code 3 Matthew 24:7. Jesus said, "Come unto me, all labor, and I will give you rest." ¿Están esperando su turno? Oh, ¿también está comiendo? Comiendo. Sí, sí, pues. Sí, sí, qué bueno. Sí, es que la iglesia en Diva, pues ahorita nada, no se puede nada. Sí, sí, sí. Y ahí estoy en la casa, yo orando, viendo todo eso. Avanza, pero pues... Ajá. Señor, yo, pues... Está ahí, sí, cerca. Mira, nada más para hacerte un pequeño recordatorio, qué bueno que estás ya, por si no te has dado cuenta, ya te escogió. Porque al tú, bautizado, al tú ya, ajá, hacer, ya estar en ese, ya te bautizaste y todo, eres un hijo de él, estás en el redil. Nada más que no se te olvide que tú eres el templo del Espíritu Santo. Sí, no necesitas una iglesia de cuatro paredes. Sí, no. Esta se cierra, ¿verdad? Ya ves, ahorita es vulnerable, tú no. Entonces, solamente te recuerdo que como hermanos que somos nosotros, Jesús cuando estaba acá, él caminaba, ¿verdad? Él andaba de, nunca se quedó así en nunca se atoró, ¿verdad? Él andaba de pueblo en pueblo. Entonces, qué bueno que estás acá, Estoy agradecido con él porque... Sí. Digo, a vida, el viejo hombre que era... Sí. Él me dio muchas oportunidades. Él viene a lo más vil y sucio para... Él me salvó, me salvó, el Señor me salvó mi alma, mi vida, y estoy a punto de morir. Una sobredosis. Perfecto. Me llevaron al hospital y yo le dije, Señor, sí, el demonio de verdad, de todo eso real. Yo desde pequeño creía, pero no me había alejado. Sí. Cuando yo vuelvo nuevamente a Cristo, yo renuevo el pacto, me reconcilio con Él y me bautizo en su nombre, en nombre de Jesús. Eso es todo. Para yo no había sido bautizado en el nombre. No, pero el bautismo del fuego es el que más importa, porque es cuando te sella Santo. Con el Espíritu. Al momento. Ese ya no te lo quita nadie. Yo sí nunca había sentido su presencia cuando uno se pone a orar y todo eso, y que siente el escalofrío y eso que lo manda a otra dimensión. Sí. La primera vez que lo sentí, dije, ¿qué es esto? Me asusté y dije, ¿qué es esto? Más con mi hermano que está de azul. Sí. Nos íbamos a la montaña a meternos ayuno para romper cadenas. Sí. Y el Señor se manifestó. No sé qué pasó, de repente estamos en lo alto y así como están las palmeras, de luces y todo, yo quiero que agradezcan. Ajá. Para que, de verdad, Dios se manifiesta. Sí, sí, sí. Pero anteriormente sí, era mucho. Malos espíritus. Sí. A veces en la noche yo estaba durmiendo y ustedes dicen que se les sube el muerto y yo estaba así. Sí. Es el sucubus, algo así. Y eran como mujeres y me querían hacer cosas. Sí. Y también a veces eran como demonios negros altos, rojos, principados, y me agarraban así. Uh-huh. Y yo sentía que me ahorcaban y sentía que ellos como que se gozaban, que querían matarme. Y ahí, como susurro diabólico. Y yo solo trataba de decir, y cuando ya preguntaba, ya como que
estaba de día. Sí, mira, cuando, bueno, yo lo que a mí me sucedía, eso no mucho, más un par de veces, pero me sucedía a mí, por falta de fe, porque pues a veces me iba a la cama, ¿verdad? Sin orar, sin... Ah, yo lo mando. Y luego también comía como cerdo, créeme. Entonces, todo eso influye, pero principalmente en el espíritu, porque no estás en comunión. Porque la comunión tiene que ser personal, ¿verdad? Claro. Entonces, qué bueno que... La fe. Exactamente. Entonces, eso era por falta de fe, que yo no... A veces tenía ese tipo de ataques. Pero recuerda que la arma que tienes es el Espíritu. Sí, el Espíritu Santo. Y esta es una alma infalible que pues los demonios al sentirla, al verla, no la soportan y se van. Lo único que tienes que hacer es ejercitarte más. Yo sé que es un ataque porque sí. Ajá. Ahora cuando uno está en Cristo, yo oigo predica de que ya uno ya no puede estar, ya no lo pueden tomar, pero sí pueden susurrar. Sí, exactamente. Pueden meter ideas y esas ideas. Así es. Se convierten en actos. Sí, nada más no se te olvide que ya con el Espíritu tú ya puedes reprender, porque por eso dice, ya no soy yo, más Cristo vive en mí. Entonces, si el que está en ti es más poderoso que el que está allá afuera, ¿no? Entonces, eso ya no es... Ya, por ejemplo, antes drogaba y muchachos, sí, entonces, y todo, ¿no? Él mismo te ha dado esos poderes ahora, venideros. Ahora tú repréndelos. A veces hay pensamientos en voz como... alta. Pato, es muy importante la oración es la relación personal con Cristo. Me gusta que predicas de brother, de hábil y todo eso, evangelistas. Sí, tele evangelista. Y él habla de que uno no puede tener una relación con una persona si no habla. Lo mismo con Dios. O sea, ¿qué te pasa? Hey, así es. Como una novia o algo así. Perfecto. O una mamá o un hermano. Entonces, si uno no está hablando con Dios orando, ¿cómo le puede decir Señor? Entonces, esa fe. He visto muchos milagros en mi vida. Sí. Tanto como sanidades. Ajá. El Señor ha provido cuando yo no he tenido necesitado. Estoy solo. Sí. O sea, yo no tengo familia acá. Él me guía. Sí. No soy yo, no es la carne, es el Espíritu de Dios que me ayuda aún a perdonar a los que yo ofendí cuando yo antes en el mundo a ir y antes de llegar con él decir que necesito el perdón, necesito sembrar ese perdón para que el perdón de Dios también venga. Sí, porque a mí. Si no perdonas a los que te hicieron daño, él no te va a perdonar. Sí. Si tú los juzgas, él sí te va a juzgar. Eso qué bueno que tienes esa sabiduría que él nos da. Con todo esa sabiduría que se lo digo. Ajá. Qué bueno. Lo que sí he sentido en mi corazón es perdonar. Sí. A todos. Eso te ha dado a ti. No, perdonar, no y de, ay, perdón, ya. No, y regalar personalmente sí. Hey, sí. Acuérdate que Eso es lo que a muchos les falta. Mira. ¿Sabes una cosa? Qué bueno que tú tienes esa filosofía, esa sabiduría que Él nos da. Porque esa sabiduría no la tenías antes. Él te la dio por su misericordia. Ahí mismo te enseña que cuando tú tienes misericordia de las personas que te ofendieron, Él te va a tener misericordia, ¿verdad? Eso significa también que, pues, dice por ahí, ¿no? Pues, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Incluso Él amó a sus enemigos cuando estaba en la cruz, ¿no? Cada vez que Él les dijo, hey, perdónanos porque no saben lo que hacen. Gracias a que la profecía ya se iba a cumplir, que al sacrificio de Cristo, por Él, nosotros tenemos salvación. Sí. Primeramente nuestra alma que nos rescata, pero lo primero que es del alma que nos promete, ajá, el Señor nos promete, y no son hijo de hombre para que mienten, hijo de hombre, así es. Él nos Dios, promete, el Señor nos promete la vida eterna. Así es. Allá, en un mundo donde no es el planeta Tierra. No, así es. Él nos promete. Sí. Yo creo esta promesa, bro, porque esa es la esperanza que me ha tenido. No, es que eres bienaventurado porque tú estás creyendo. Anteriormente. Eso es lo bueno. Sinceramente. Es lo que te va a dar. Sinceramente, anteriormente. Ajá. Yo intenté contra mi vida, quitarme la vida. Yo ya no hay un amigo mío, bro, mucho. Un amigo mío sí murió. Ajá. Él sí lo hizo. Ajá. Sí murió. Qué triste. Él se ahorcó. Lo hallaron. Lo hallaron. Se ahorcó y. Sí. Y viéndolo, una vez lo soñé, una noche estaba soñando con él, recordándolo, pero lo soñé que estaba como gritando, se perdió, pues, porque
no aceptó el Señor y yo, Señor, gracias porque me rescataste. Yo dice que estuve casi al principio, antes de casi caer, uh-huh, en estafas del diablo. Cuando uno ya se siente turbado y ya no haya trabajo, me odia, ese es el pequeño error de nosotros, porque es cuando más debemos buscarlo. Nos condenamos solos, si lo ves así. Porque por eso muchos homeless, ellos dicen, me han dicho, porque yo seguido salgo en las noches a predicarles y les llevo de comer. Comida que yo cocino junto con mi esposa y les llevamos y les predicamos. Ellos no se llevan nada. Exactamente, pero les digo, oye, acuérdate cuando Pedro negó a Jesús 3 veces. O sea, entonces eso... A veces les recuerdas eso porque ha habido militares que ellos saben de la palabra. Hay veteranos afuera que son homeless, pero su conciencia los tiene así porque entrando a esos lugares les matan la piedad que les queda. Ellos dicen, pues yo no sé ni por qué fui a matar soldados que ni siquiera yo conocía. Entonces esa es la conciencia que les mata. Entonces ahí viene que tiene uno tiene que pedir perdón y perdonar. Entonces de ahí viene también la misericordia, ¿verdad? Porque a ti te tuvo misericordia. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues tú tenla con los demás. Si no puedes encontrar a la persona que ofendiste, bueno, pues si alguien viene y te ofende, sí, perdónalo. Porque él usa a la familia, a la misma familia. A veces Dios permite que sea tentado a veces para ver cómo reacciona en realidad. Sí. Voy caminando y piensa que... sale de repente, dando bronca, pues, yo les hablo de Dios, y el Señor me dejó bravo de ese boy, vivo ahí, mujeres de repente metiendo solicitudes, que vete, hagamos esto, cristiano, te reprendo, demonio. Ya ves que cuando Adán cuando pecó con su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron. No deben de esconderse, al contrario, ¿sabes qué? Pues aquí estoy, padre, porque pues, ¿qué dice? Si voy al infierno, ahí está él, voy al cielo, ahí está él. ¿Dónde quiere estar él? ¿De quién me escondo? O sea, él está aquí adentro también. Entonces, es lo que sucede, que yo les digo, yo recuerdo mucho a los hombres eso. Miren, acuérdate de Pedro, cómo le falló. Acuérdate de Judas. Acuérdate de Mateo, cómo era. Pablo era asesino de cristianos. Entonces, o sea, ¿por qué dejas que Satanás te susurre? Ok, entiendo. Ahora, te voy a decir, tú tienes que recordar tu identidad de quién eres. Cristo murió para darte la facultad de ser, ok, hombre todo Dios, Dios todo hombre, porque Jesús vino a hacer ese intercambio en la cruz. Él Dios, él era Dios allá arriba, ¿qué necesidad tenía de venir acá? Él pudo haber destruido todo esto y hacer otros, o sea, más inteligentes. Perfecto. ¿Qué hizo? Por su amor. Bajó, se echó el castigo tuyo, mío, de todos los que estamos acá, por nuestra desobediencia en el cielo. Entonces de ahí, Tomás, o sea, fíjate, para que te des cuenta, que ya tu identidad, que no se te olvide cuál es. Que una vez que llevas a Cristo en ti, tú tienes el mismo poder de reprender a cualquier demonio. Ellos no son nada absolutamente cuando descubres tu identidad en Cristo. Fortaleza. Tú eres, ¿qué dice él? Haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué significa en poder y en espíritu? Si tú le sirves en espíritu y en verdad, eres heredero de todo lo que él tiene, porque llegas a ser su hermano, ¿ah? Esto lo dice cuando dijo que, ay, oye, te busca tu mamá y tus hermanos, y dice, ¿quiénes son mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi padre. Tú estás haciendo la voluntad porque oye su palabra, ahora ponla en acción. Primeramente me arrepiento. Perfecto. Me arrepentí, me santifiqué, no practico lo que hacía antes. Ese es el genuino arrepentimiento. Y aunque hayan tentaciones, resisto al diablo, huye de mí. Eso. Después de eso, bro. ¿Está viendo, jefe? Yo siento... Testimoniazo, ¿ah? Yo siento una paz con todo corazón. Sí. Una felicidad en medio de todo lo que esté pasando, de toda situación. Michael. Y esa paz que yo siento... Michael, I'll be next. Ya. Y esa paz que yo siento... me da el empuje a serle sincero y a hablar con él sinceramente. Exactamente. A adorarle, tengo que gritar. Eso. A hacerle sincero. Y luego, Señor, si hay algo más en lo que estoy fallando, dime en qué, para limpiarme, porque quiero estar delante de ti. Mira. Yo, cuando es así,
hay momentos, pueden decirlo, pueden haber uno que uno, a mí, tu hermano, que, oh, si está bien pasado, y ahí está ahí, pero es el espíritu, bro, porque el cuerpo humano no resiste el espíritu de Dios. Uno comienza a temblar y es algo sobrenatural. Son algunas manifestaciones, son muchas manifestaciones. ¿Siente eso? Es como un fuego, bro, sinceramente, cuando uno está ahí, uno entra como un éxtasis. Ajá. No sé qué. Se pierde. Dios, Señor, me siento como, a veces está, siento esa brisa y el Señor, es algo extraordinario porque mucha pereza en los sentidos, pero para entrar a esa dimensión, que el cuerpo está aquí, material, pero el espíritu, la mente, el alma y el espíritu es el que está allá, como que se va, aunque el cuerpo sigue vivo. Y eso me ha costado todavía entrar a su presencia. A veces he tenido sueños y a los dos días, según lo que soñé, pasa. Yo sé que a veces Dios hablando son, son confirmaciones, ajá. Por ejemplo, tuve un sueño, algo, y lo que pasó, iba a pasar dentro de este día. Sucede, pero yo no le hablé, solo yo me lo guardé. Ajá. Yo me quedo así. Y a veces Dios hablando de esta manera. Solo Dios, el dueño de nuestra vida. Y ahora con esto, ¿qué está sucediendo? ¿Dónde está su tiempo? Dios, Señor, es tiempo de que nosotros, los cristianos, decimos, de buscarte, porque a ver si yo estaba acostumbrado también que en la pura iglesia, oh, aleluya y gloria a Dios, y voy a cantar, hermano. Ya, ya fuera nada más este. Oh, gloria a Dios. Pero buscar más de él. Te voy a decir, mira, lo que yo fui, mira, por ejemplo, mira, ven. Ven, toma ese algo, ven. Hey, brother. Come God nos enseña. Jesucristo nos dice. How you doing today? Good? Okay. Agarra dos agüitas, era. Oh, dale dos agüitas. Del otro. Only Jesus Christ is our Savior. Today, we be as the... Esto está en Mateo 25. Esto está en Mateo 25. Tanto voy a explicar que esto. Okay, brother. Do you mind if we pray for you, brother? Is that okay? Okay. Holy Heavenly Father, we come before your presence at this moment. Thank you, Lord Jesus Christ, for giving us a day. You know that my brother right here, right now, he was in need for one prayer by us, from my brother Michael and me. Thank you for giving us this day today to congregate us, because you're in the midst, you are among us right now. In the name of Jesus Christ, Father, if you have found grace and mercy in my brother, please manifest the Holy Spirit to become as a medicine and liberation of his soul. Please, Father, set him free in the name of Jesus Christ, Father. You said on your word, whoever is tired, come to me and I will give him rest. Please have mercy on my brother. In the name of Jesus Christ, Father, manifest your Holy Spirit. Please send fire from your holy throne to his heart. Fire from your throne to his stomach. Fire from his throne to his head. In the name of Jesus Christ, Father, we declare healing and liberation for my brother. In the name of Jesus Christ, every single demon that is listening to me, to my voice, get out of my brother. Every single demon that is listening to me, my voice, come out of my, come out of my brother. Get out of my brother. You don't have any permission to stay there. That's not your house. In the name of Jesus Christ, I'm asking you, every single demon that is listening to me, to my voice, come out of him. In the name of Jesus Christ, Father, make rain fire down from your holy throne. In the name of Jesus Christ, Father, cleanse my brother. Cleanse my brother. Wash my brother. In the name of Jesus Christ, Father, please have mercy on us. In the name of Jesus Christ, Father, come out. Come out of your mouth. From the mouth, come out. In the name of Jesus Christ, Father, more fire, Father, more fire. Burn him. Burn him. Burn him. 10,000 more fire. In the name of Jesus Christ, Father, thank you for this day. Thank you, Father. Father, please, set him free.
set her free. In the name of Jesus Christ, Father, set her free. Set her free. God, in the name of Jesus Christ. Feel peace, brother. Feel peace. Feel peace, brother. Feel peace, brother. Feel peace, brother. Focus on the name of Jesus Christ, Father. Feel peace. Feel peace. El padre de la mentira es Satanás, el acusador, y hoy es el día en que recibe. Reciba a Jesucristo. Reciba al Señor. So this is the holy living water that you're receiving. When we pray for you, that's the holy living water receiving you. Right. Praise the Lord, brother. Thank you. Right. So mira, a ver. ¿Cómo se llama? Mira. Esto que hice ahorita se conoce como justicia, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 25? Dice que porque me viste hambriento, me diste de comer, me viste sediento, me diste agua, me viste encuerado, me diste ropa, me viste en el hospital, en la cárcel, y me visitaste, ¿verdad? Ok. Y también dice, me viste forastero y me dejaste entrar a tu casa. Lo primero quiere decir que no solamente el hombre vive de comida, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué hice ahorita con él? Le di de comer el alimento espiritual y también el físico. Pero cuando esa persona, tú le llegas con comida, él abre su corazón por un momento. Entonces tú haces el trabajo ahí, es donde se planta la semilla, ¿ya? La oración que le dimos, que recibió, esa fue el agua viva. Porque él dice, vengan y beban del agua que yo les daré y no tendrán jamás sed, ¿verdad? Entonces, este es el conocimiento que él nos da. Cuando dice también que dice, fui forastero y me recogiste, significa que Dios, por ejemplo, yo le dije ahorita, acepta a Jesús, le dijo que sí. Toco la puerta y el que abre, entro con mi padre y cenamos ya con él. Ya, el trabajo de seguir es el Espíritu Santo. Exactamente. Te va a recordar. Ese no es un trabajo, plantar la semilla de esa manera. Por eso es que yo salgo con mi esposa, con otros hermanos, en las calles con ellos, en las noches o a la hora que sea, salimos a hacer este trabajo. En los hombres. Están los hombres. Entonces, es que... te voy a decir algo, espérame. Déjame acabar. Bien rápido, mira. Esto se llama la justicia de Dios, la verdadera justicia. Porque en Isaías 58 que te dice, ¿no? Que el verdadero ayuno es que compartas tu pan con el pobre, ¿no? Y su justicia de Dios irá delante de ti. Su justicia brillará desde adentro hacia casa. Nosotros tenemos que proyectar a Jesús desde adentro, hacia afuera, ¿verdad? Por eso Él dice que somos el templo de Dios. Este corazón es tuyo. Entonces, que no se te olvide tu identidad. Tú en Cristo eres poderoso, capaz de derribar potestades, principales, ¿cómo se dice? Principados, ándale. Fortaleza mental de otra persona. Exactamente, ok. O sea, toda otra fortaleza y otra tenga de que está todo un vicio, puede ser el Espíritu Santo. Entonces, puede hacer un cambio de mente. Ajá. Porque, pues, en sí, todo esto es real, demonios y todo, sí. Pero un demonio no aparece, mira con cola y te obligo a hacer esto y la pistola. Los demonios lo que hace son pensamientos. Ajá. Son pensamientos que los demonios son exactamente. Es la batalla es mental, exactamente. Porque ahí está el campo de batalla. Ajá. Hay diferencia en eso, bro, entre el animal y el hombre. Porque el animal, como animal, tiene instinto y todo, pero el hombre tiene la capacidad de hacer y crear todo eso. Todo mandar al espacio, todo. Ahora, lo que hicimos, ¿qué dice al final de Mateo 25? Cualquiera que haga estas cosas, ¿verdad? De darle comer, darle beber, vestirlo, visitarlo a la casa, en el hospital. Cualquiera que haga esas cosas, por el menos afortunado, lo está haciendo a mí. O sea, ahí se confirma que Jesús vive en cada uno de ellos. O sea, está bien que te congregues, ok, perfecto. La verdadera alabanza, la van a estar ahí. La verdadera, exactamente, pues somos soldados de guerra, una base. No de cuartel. Entonces, la verdadera batalla está afuera. Entonces, Jesús está allá afuera. O sea, hospitales, cárceles, las calles.
Ok, a lo que voy es esto. Que si tú realmente... Yo no tengo miedo de ir a las calles en la noche. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Porque el que está dentro de mí es más poderoso que todo lo que hay afuera. Si él le da el mandato a uno, él sabe lo que va a hacer. Exactamente. Entonces, ¿qué te voy a decir? Así como Moisés. ¿Qué hacía Moisés? Él, cualquier forastero que pasaba, les daba de comer, les daba borrego, les daba todo. Pero les decía, cree en Dios. Esa era la única cosa que les pedía a cambio. Noé, Enoch, todos ellos se llaman justos. O sea, Jesús, el justo. Moisés, el justo. ¿Por qué? Porque se va a la referencia de la justicia de Dios. De Mateo 25, Isaías 58, Miqueas 6:8. Todos los proverbios te dicen los salmos sobre la justicia. Ok, ¿qué quiere decir esto? Tus muros de protección son esos. Muro de piedad, muro de misericordia, muro de amor, muro de fe. La fe, el amor. Entonces ahorita fui con fe y decirle a los demonios que están en ella, ¿sabes qué? Salte del nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos son solamente cucarachas que no soportan el fuego que está en nosotros. Nosotros somos ministros de flama, de llama de fuego, ¿va? Fuego. Entonces, somos ministros de llama de fuego. Ok, del trono celestial. Se supone que estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo, él. Porque ya crucificaste al hombre viejo y el nuevo hombre está sentado con él. Estamos en allá y aquí al mismo tiempo. Somos como... Materialmente estamos acá, pero espiritualmente... Exactamente. Ok. Eso que te acabo de mostrar, no es mi conocimiento, es de él. Lo que te mostré ahorita es la verdadera justicia. Lo que nosotros somos llamados a hacer. Está bien que nos congreguemos, sí, ok. Pero tu verdadero llamado es ganar almas. Porque imagínate, cuando todos vamos a llegar al trono, a ver, ¿a cuántas almas trajiste a mi reino? Los talentos, hay la parábola de los talentos, ¿no? Uno le dio tres, otro le dio, no, cinco, tres y uno, ¿no? Entonces, el de cinco dio otros cinco, el de tres dio otros tres, y el de uno, ¿qué hizo? Lo enterró. Bueno, ok, si no quieres, digamos, si no puedes, pues sea la razón. Ok, entonces aporta al trabajo de la gente que va a hacer ese trabajo. Porque preciosos son los pies de las personas que llevan el evangelio. ¿Cómo aprenderás si nadie va y les enseña? Entonces, yo lo que te estoy enseñando ahorita es lo que el Dios, en su misericordia, a ti te ha revelado cosas. A mí me ha revelado eso, lo estoy compartiendo. Cosas, no solo una palabra ni milagro que he hecho, sino cosas. I brought your stuff, my car. Cosas sobrenaturales. Ya. Yeah. Espiritualmente, no sé, algo sobrenatural que, bro, cosas de Dios, cosas divinas y cosas de, yeah, de también malignas y todo. Sí. Lo hemos permitido cada vez, sí. Porque sí he visto todo eso, bro, y yo sé que muchos han tenido más esa experiencia. Ahora mira, cuando vayas a hacer esto, de tu sustento, de tu dinero, lo que Dios te ponga en el corazón, empieza con uno, dos o tres que mires, con uno, que un uno que hagas al día, que es un, porque mira, cuando ellos te ven con la comida, ellos abren su corazón un poquito, pum, ahí está, o sea, porque vas en son de paz, y siempre que te las acerques, diles, hey, mira, tengo el amor de Jesucristo para ti. Entonces, ahí comienzas a sembrar, sí, lo que es el amor al prójimo. Exactamente, ajá. Entonces, tú vas ahí con eso. Entonces, ahí memorízate un versículo que tú lo hayas analizado y que dices, bueno, esto le va a servir para darle de comer. Díselo, recítaselo ahorita. Entonces, ora por él. Pero, obviamente, hay algunos que no quieren, ¿verdad? Porque eso ya, de plano, adoran a sus demonios y no quieren ser libres. Claro. Pero la mayoría de ellos sí, porque yo estaba así como este cuate. Así te lo dijo. Yo nunca llegué a ese estado. Yo siempre llegaba a un lugar donde dormir mi tío, pero pues, un momento en lo que sí, no quería acabar así, me daba miedo acabar así. No, pues aquí no, imagínate. Y dije, no, pero sí, me dijo, no,
Se enojaba mi tío, pues yo me mandó mensaje con él y me fui a solo. Pero sí, había momentos de depresión, toda la noche, miedo sin comer, sin nada. Ahí tirado, sí. pensando. Sí, mira, como pero, te digo, mira, créeme, esto que te acabo de mostrar, ese es tu verdadera batalla. So, no es, porque tú lo acabas de decir, no es necesario que te quedes atrapado en cuanto, porque ahí no vas a hacer nada. Las almas no van a llegar allá. No. Hay que salir a buscarlas. Jesús vino. Yo a buscar. Sí quiero contar lo que Dios ha hecho en mi vida, bro. Sí, sí. Sí, no, mira, pero que Jesús, ¿qué hizo cuando vino? Él vino a buscar a las almas, no vino a buscar a los pecadores. Todos los apóstoles que eran unos verdaderos hijos de la mañana, ¿no? Eran de lo peor. Pero esa, ahí se demostró, por eso también cuando dice que él le curó la vista al ciego, ¿no? Que preguntó a su apóstol que quién pecó, si su papá o su mamá. Él dijo, no, él nació así para que uno de nosotros venga y ore por esa persona y se haga el milagro para que el poder del Espíritu Santo se manifieste en esa persona. Lo ve. Estaba yo hace 4 años. ¿Ese eres tú? Hace 4 años. Wow, ¿ya lo vio? Mamá, sí, ya lo había visto. Hace 4 años fumaba marihuana bastante. Después que dos que a veces fumaba algo fuerte. ¿Eres chileno? ¿Dónde eres? ¿De Sudamérica? No, soy de Centroamérica, El Salvador. Wow. ¿Pero hablo como chileno? Tienes un poco así, un acento de allá de. Esposas de allá de Izalco. ¿Izalco, Salvador? Donde son los brujos. Oh, sí, ahí. Oh. Mira, te voy a decir algo. Ahí hay un volcán así. Ah. En ese volcán, bro. Ahí te va. Los brujos van ahí, bro. Aunque no me creas. Yo sé. Ahí sale el mismo diablo, bro. Ahí te va, mira. Ella fue mi primera oveja. Ya te imaginas cómo era. No, así está pelada. Me levantaron ahí por la. Allá abajo por el techito, bro. Sí. Sí. Echando pluma. Yo solo me acuerdo que me levantaron. Yo me veía, yo sentía que. Okay. Yo me miraba a mí mismo. No sé si era mi espíritu o mi alma. Yo sentía como que un viento o algo más lado, Dios mío. Pero yo sentía, ¿qué pasa? ¿Será verdad o será mentira? O sea, estaba muriendo, bro. Y lo peor es que. ¿Cómo dices que te estabas como separando? ¿Cómo? No, separando, no sé. Como, me miraba así mismo y miraba las manos todo. Y solo miraba que me daban ambulancia. Y yo, respira, los muchachos bonitos. Y yo miraba así como. Sombras negras así, ¿verdad? Demonios. Estaba esperando ya. Demonios así, flotando, levitando, así flotando. Ajá. Altos. Unos pequeños, otros enanos, los chupacabras, demonios. Yo solamente, yo me asusté y cuando vi eso, quizás espiritualmente y materialmente, solo en mi mano le dije, Señor, dije la oración de Jonás. Desde el fondo. Sí, porque eso dicen que fue un peso, no, fue un infierno. Y desde allí, Jonás. Dije la oración de Jonás que me gusta decirla y se la quiero compartir. Sí, claro, avítala. En nombre de Cristo, me gusta la versión de la traducción viviente. Okay. La he contado mucho en inglés. Hombre, avítala. Muchos la van a oír. Y es Jonás. Jonás 2:2, 1:2. Dice. Y si no la dije entera, pero sí me acuerdo lo que decía. Dije, en mi gran aflicción clamé al Señor. Y Él me respondió de la tierra de los muertos. Ajá. Me llamé, tú Señor me escuchaste. Me arrojaste en las profundidades del mar. Hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, ahí cuando yo, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volverá a mirar tu santo templo, tu misericordia. Me hundí bajo las olas de las aguas, se cerraron sobre mí. Las algas se enredaron en mi cabeza, o sea, la muerte y mis pecados, todo lo que por lo que tenía que ser juzgado. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Ahí está donde me sirve. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera. Ahí está su misericordia orando. Su santo templo, los que rinden cultos a dioses falsos, las religiones y todo eso. Okay. Okay. Le dan la espalda a toda la misericordia de Dios, pero yo te ofreceré sacrificios de alabanza y cumpliré todas mis promesas por la salvación del Señor. Así es. Por eso que yo le
canto, del agua. Y... sí, o sea, y como te digo, mira, tú ya tocaste fondo, ok, y hay muchas personas que están tocando fondo. Esas tocar personas fondo, que... ese, yo creo que es lo último, el último recurso que Dios usa. Por eso, o sea, entonces... llevarnos hasta... Para que tú, digamos, es por eso que dice que Él te lleva al desierto, para que te vuelvas a enamorar de Él. Ajá. Y que pidas el agua, ¿verdad? Porque tú en el desierto te deshidratas y vales agua, agua. Él es el agua viva. Pues por eso, él deja que nosotros, con nuestras propias tontas ideas humanas, nos lleguemos a esos extremos de estupidez, ¿verdad? Esa fue la última vez que okay. Entonces, so ahora, mira, hay personas que han llegado a tu estado, o sea, son ellos. Los trata de, por ejemplo, a ti ya te hizo pasar. Tú ya sabes lo que ellos sienten. Tú ves a una persona que está en drogas o en alcohol, tú ya sabes lo que es caminar en esos zapatos. Entonces, que no se te olvide esa misericordia que Él te tuvo. Tú también tenla. Porque acuérdate que el juicio dice que va a haber juicio sin misericordia para el que no tenga misericordia, ¿verdad? Porque la misericordia vence el juicio. Por ejemplo, ahorita está la gracia de Dios, de Cristo, pero va a haber un tiempo que ya no va a ser, ya no va a ser cordero, va a ser león que va a devorar y va a despedazar. Sí, sí, sí. Entonces, mira, ahorita lo que yo te recomiendo, así como hermano, estás que vengas al ¿cómo se llama? Que vengas a que hagas tu justicia, lo que ahorita hice. Sí. Te voy a decir, eso va a ser tu boleto a porque dice por ahí que el ojo del misericordioso será bendito porque dio de su pan al hambriento. Esos están hambrientos de oración, de comida, del Espíritu Santo. Entonces, yo a mí lo que más me gusta compartir, y dos que tres veces me he parado, lo que único que en realidad tengo que decir, que es verdad, es mi testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Así es. Contar, hey, yo era esto. Eso es lo que cuenta, así es. Y eso te lo digo con toda mi alma, si estoy parado aquí. Y eso es lo que traigo a decir. Eso es lo que mandó Cristo, ahí está escrito eso. Sí. ¿Cómo? Testificar lo que Dios ha hecho. Exactamente, exactamente. No dice ir a darles clases. Vayan y testifiquen, así es. A ir a acusarlos. No. Porque sí, bro, en realidad yo conocía de Dios, pero yo no había nacido de nuevo. Oh, eso es otra cosa. Mi mamá me obligaba. Qué bueno que me dijeron. Así es. Ok, vamos ya. No, pero ese es el verdadero. Cuando te arrepientes, es cuando naces de nuevo porque matas el viejo hombre que eras. Te arrepientes y te reconcilias. Exactamente, con el pacto ya lo dijo. Sí, sí, sí. Oye, sí, estamos en un mismo espíritu aquí, bien perdón. Ahí llega el bautizo del Espíritu Santo y luego el bautizo del fuego. Mi decisión de seguir el camino es mía. Sí. Yo le digo, Dios, tú eres un Dios real que creaste el universo, los cielos, todo, y que nos amaste tanto que tomaste un cuerpo humano de Cristo, siendo tú mismo, a morir por nosotros, a demostrarnos tu amor. Ajá. Y una, eso es que yo estoy vivo. Y te agradezco, Señor, que a pesar de todo lo que pasé, a pesar de que Satanás quiso arrebatarme, pero tú sabías que yo te iba a servir con todo mi corazón. Yo sí, porque él ya te conocía desde antes de la fundación. Ahora mi vida, ahora yo te quiero quitar la vida, pero ahora le digo, Señor, ahora yo quiero vivir para ti. Exactamente. Yo vivo ahora para ti, para hablar de lo que tú sabes. Ajá. Entonces, mira, como él ya sabía, él ya te conocía desde antes, él ya te había escogido desde antes de la fundación del mundo, que tú le ibas a servir, pero él te encontró. Entonces ahora tú haz lo mismo. Sal afuera, ve a buscar esas ovejas que están en la misma condición que en la que tú estabas. ¿Por qué? Porque es como vas a comenzar a hacer tu misericordia. Eso es lo que se llama justicia. Justicia. Porque dice, justicia quiero, no quiero sacrificios, no quiero alabanzas, no quiero que andes cantando. Ay, no, yo quiero que vayas y ames a tu prójimo. No, porque pues, ya estaba acostumbrado, mamá los domingos, oh, qué bueno, Señor. No. Y a comer, hermano, ya. Y todas las semanas es un diablo, ¿no? No, es lo mismo. Ajá. Trabajo. Sí, mira. La comunión con Dios es todos los días. So, qué bueno que Dios te tuvo misericordia. Todo ese testimonio que tienes es lo que te va a ayudar a traer almas. So, ve sin miedo. Señor, que me gana use, almas. Úsame, Señor, pero pues yo lo único que puedo hacer es, hey, mira, este era yo. Ajá. Sí, ok, yo sí, pero estar en campo de batalla como ahí, de contar lo que hizo en mi vida y el Señor,
yo ya estuviera muerto, yo ya no estuviera vivo, yo estuviera pagando por mis pecados. Oh, ya. Y Dios, Señor, eres bueno. Eres bueno. Así es. Bueno, chota. Mira, qué bueno que estás ya, o sea, ya estás en este redil ahora. Trata de escarbar la tierra, porque nosotros somos la tierra. Sí, porque no me quiero quedar solo así. Exactamente, como, ajá. Viendo, no, no, exactamente. Mira, ahorita lo que hice. Moviendo. El mismo espíritu, exactamente. Tienes que movilizarte. ¡Orejito! Tienes otro hermanito que. ¿Sí? ¿También lo conoces? Sí, por eso. Sí, o estamos en el. Le acabo de grabar su testimonio ahorita. Ahorita vivo. Un perrón. Bien. ¡Córrele, córrele, córrele! Sí, sí, entonces mira, como te digo, nosotros como estamos dice, ya... Que bueno, que, gracias. Sí, dime, a ver, dime. Es por su gracia, o sea, yo pienso, yo me pongo a pensar así. Dios conoce nuestro futuro, sabe cómo vamos a acabar. Pero el Señor, yo sé que tiene diferentes, dice, si Él... En su propia decisión, decide seguirme y a ver bien. Pero si él no hace y decide seguir a las mentiras de Satanás, pues yo sé que pues yo voy a tener misericordia, pero voy a hacer todo lo posible. No lo voy a negar porque no me gana. Pero hay diferentes caminos. Pero hay muchos caminos, bro. Hay muchos caminos. Pero Dios sabe cuál vamos a orar. Los caminos. Ya, pero mira, esta fecha yo no me quiero rendir, de decir yo puedo servir, ser un mejor siervo. Yo creo en ti, creí en ti, me decir tu nombre ahora. Yo quiero demostrar, porque sé que esto es algo real, es algo que en este, mientras estamos acá en este planeta, hay oportunidad de, si estamos en la eternidad ya fuera de toda esta tercera dimensión de este cuerpo material con Cristo. Se llama realidad fractal, donde estamos. Realidad fractal. Así es. Es como un sueño de un señor. Antes de, yo me pongo a pensar, una vez realidad una predica, fractal. Había una predica que decía que... Esto es una ilusión, el verdadero mundo es el espiritual, ese es el bueno. Que antes de venir a este mundo, estábamos con Dios porque éramos parte de Él. Así es. Éramos espíritu. Así es. Todos pertenecíamos a Dios, pero aquí estamos demostrando qué realidad somos. No, pero porque pecamos allá... Satanás jaló la tercera parte de ángeles con sus mentiras. A nosotros, todos los humanos que estamos aquí en esta tierra, nos hizo dudar. Nos hizo dudar del amor del Padre. Eso es pecado, porque dice que el que duda peca, ¿verdad? Entonces, Dios no permanece en él. Por eso, porque tú estás dudando. Entonces, por eso decidió hacer esta realidad fractal. Nos puso en estos avatars, en estas conchas, en estos ostiones, guardando la perla preciosa que es tu alma, que es tu espíritu. Entonces, ahora te va. Mira. Recuerda esto. Esto lo aprendí de un hermano que se llama Fausto Zacapa. Después te voy a hablar de él. Ok, mira, este hermano en una de sus revelaciones del Espíritu Santo dijo, cuando dicen por ahí que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. ¿Sabes lo que significa esto? Que tu lado demoníaco no tiene que interferir con tu buena obra. Claro, por ejemplo, ese muchacho, eso exactamente, tiene que morir. Tenemos un lado maligno y un lado mira, lindo. Cristo está en el medio, cuando en el monte de la crucificación está un ladrón malo, ¿verdad? A la izquierda, y un ladrón bueno a la derecha. Bueno, entre comillas. Entonces el malo que le dijo, hey, si eres Dios, bájate y sálvate. O sea, el diablo era santo. Jesús no contestó, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dijo al otro? ¿Sabes qué? Si solo te pido que te acuerdes de mí. Bueno, vas a estar conmigo en el paraíso, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Qué significa? Que ahí es la unificación. Cuando la verdadera circuncisión es cuando Jesús llega en medio, el lado izquierdo y el lado derecho se unen en él. Y solamente Cristo. Y es cuando se cumple. Ejemplo, ¿no? Y es cuando se cumple lo que dice que ya no soy yo, mas Cristo vive en mí. O sea, ya no es el viejo hombre. Exacto. Ni el viejo ni el no. Eso es todo hombre, todo Dios en un solo ser. Por ejemplo, ahora Cristo me manda a amar, me manda a perdonar, me manda a guardarme. Que tú camines como Él caminó. Porque él que hizo, él te perdonó, él nos perdonó a todos, a tus enemigos los perdonó. Porque digo que leí en la cruz que dijo, ¿qué hizo? Hey, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro, ¿por qué? Él no escatimó ser Dios, más en cambio se dio a sí mismo. Por eso es que es importante
que ahora que tú, si tienes, digamos, de tu sustento, da, ¿por qué? Porque él es dueño de todo, de todo. Dueño de la plata. Y él, ahí les vas, ¿a qué? ¿Por qué? Porque mira, si, te voy a decir una cosa, si tú no das de tu sustento, ahí te lo voy a decir, hay un problema ahí, aparte de ser mezquino, estás vacío, no. Él te dio, tú recibes de gracia, por ejemplo, misericordia, perdón, tú das misericordia y perdón. Bro. Estaba, por eso, no estaba trabajando, antes donde estaba trabajando me cayó un cheque, de, como $2,000 de taxi. Yo solo dije, Señor, gracias, bro, el Señor provee, ¿sabes lo que hace? Por eso, mira, tú recibes de gracia das. Yo no me esperaba. No tienes que negociar con lo que es de Dios, o sea, tú, provee. De tu sustento, lo que tú, Dios te ponga en el corazón. So, esto que te acabé de enseñar es justicia. Es lo que nosotros, ¿cómo se dice? Pregonamos. En sí, bro, yo sé que hay una lucha por las almas, entre el mundo espiritual, entre las tinieblas y las almas que definen que son nosotros las almas, pienso que somos las perlas preciosas y el oro para ambos bandos. Es Dios y el diablo. No somos preciosos para los demonios. Esos somos alimento para ellos. Somos como. Nos alimentamos con los miedos, con tu envidia, con tu forma corrupta de vivir. Si tú eres envidioso, eres rencoroso. Porque somos hechos miedoso. Imagen y semejanza de Dios. Ajá. Pero si tú vives de esa manera, vas a pasar alimentando a esos demonios. Tienes por eso. Ira, lujuria. Por eso antes de irte a dormir, tienes que. Bueno, yo lo que hago. Sabes que empezó a leer y antes de dormir, pues sabes que padre, pues eso es lo que en ti descanso, en ti me encomiendo, porque solo tú, Jesús, me haces vivir confiado. Había un momento que yo iba a la cama y me daba miedo dormir, porque al dormir yo sentía que alguien llegaba. Lo que pasa es que era tu forma corrupta de vivir, porque tú le estás dando derecho legal a los demonios, al tú voluntariamente, conscientemente hacer el pecado. Ellos toman derecho legal de ti. Pero cuando tú cancelas eso, pecados, inmundicia, sobre todo, y me lo recordaban y yo decía, Señor, había momentos en los que yo me acostaba y dormía, pero yo estaba como pendiente y yo sentía que había ruido. Sí, pues. Bro, y había momentos en los que sí, sentía, y yo me paraba, bro, y me ponía, ¿qué quiere? Y me ponía a decir más palabras. Y de repente yo sentía que como que me caía algo en el corazón. Y es como una risa diabólica. Hoy sí va a dormir. Yo me tiraba rápido. Señor, ayúdame. Tomando poco mi vida, ato, reprendo todo fortaleza en mi mente, todo dardo del enemigo que quiera poner en mi mente de miedo, de. ¿Cómo se mira? Esto de. Tú no tienes que dejar entrar nada de suciedad a ese templo. Que no sea miedo, rencor, odio, resentimiento, nada. Todo eso son espíritus demoníacos. Exactamente. Está bien, mira. Yo sé que a veces somos humanos y nos gana. Pide perdón en la noche y límpiate. Eso es de todos los días. Claro. Antes de irte a dormir, porque tú no sabes si la noche te van a dar cuello. Ajá, o no vas a amanecer. Hay unos que se encargan de. Estaba viendo un testimonio. Bro, hay malos espíritus que encargan, llegan a la noche, llegan ya lo que van, como sicarios, a matar y a llevarse el alma de la persona. Sí, pues, porque ellos saben que estás viviendo corruptamente. Entonces, por eso es que cuando, digo, yo antes de dormir, pues, o sea, tienes que decir eso. ¿Sabes qué? En paz me acostaré y así mismo me miré, porque solo tú, exactamente. Eso es que esto más que vivir confiado. Todo eso es como una pequeña estampa legal donde tú le estás dando permiso, ¿verdad? Pero si por tu forma de corrupta de vivir, ¿verdad? Dejas de estar pecado en tu vida voluntariamente. Pues exactamente, o sea, por eso digo. Tengo que morir. En la carne, sí. Para que presencia. Resucites en el espíritu, sí. No, está bien, mira. Qué bueno que ya estás, o sea. No nos obliga a nadie. No, claro que no. Dale, no. Por eso te digo. Mi propia carne es la que me hace. Sí, sí. Por eso Pablo decía que él comía su carne. Perfecto. No, sí, qué bueno que estás en esta. Ya lo, estás en el redil, ¿no? Que... Bro, yo sé que no es por vanagloria, yo sé que el Espíritu le está revelando y sé que es el Espíritu que sabe, me ha confirmado porque a veces dudaba, Señor, estoy en el camino, ¿seré verdaderamente cristiano? No, pero sí, bro, yo estoy haciendo todo eso, sí. ¿Qué más puedo dudar? ¿Es eso correcto? ¿Estás trabajando? Yeah. Oh, is that right? Oh, okay. Lucky you have a job. We're gonna fly to, I don't know, maybe
Mexico Unemployment Agency. God bless you in the name of Jesus Christ, sister. Bye. So yeah, so I mean, you know, está bien que se tengas a... Pero te voy a decir, mira, tienes que hacer justicia. Claro. Tienes, eso es lo que hice ahorita, es lo que se conoce como justicia, porque eso, bro, es lo que te va a dar a ti. Yo miro a alguien tirado como el samaritano y que ve el hombre tirado. Llámalo caridad, llámalo como quieras, pero ama a tu prójimo de esa manera. Porque si dices que amas a Dios, ¿ya? Y no amas a tu prójimo que está ahí, el que pasó, o sea, pues ¿dónde está tu amor entonces? Eso, si tú profesas amar a Dios y servir a Jesús, pero no sales a las calles, o no vas a los hospitales, o a las cárceles, a mostrar ese amor que se supone está en ti, o sea, tus mismas acciones te van a condenar y te van a comprometer. So, no tienes que agradar a hombres, no, agrada a Dios, a Jesús, al que te creó, porque él es el que quiere. Misericordia quiero, no sacrificios. Mucho piensa mal, piensa que uno es por vanagloria, no. No, uno es por agradar a Dios, porque ve lo que él ha hecho en mí. No. Y él conoce el corazón. Sí, sí. Ok, por eso digo, eso es lo que tienes que hacer. Lo que yo te mostré ahorita fue un ejemplo de cómo es que tiene que ser tu caminar. Porque como te digo, él te va a pedir frutos a ti. Se supone que ya eres soldado, te están mis frutos. Fruto del Espíritu Santo. Esos son, es una cosa, pero te va a pedir almas convertidas. Almas convertidas con tu testimonio. Por eso él te hizo un testimonio vivo para que tú vayas a los que te conocieron como un viejo hombre pecador. Y tú les demuestres lo que ahora eres, lo que Jesús ha hecho en ti. Que ellos vean el poder manifiesto en ti. Y que las personas, que tú proyectes a Jesús desde aquí hacia afuera. Por eso te mostré eso ahorita. Porque la gente dice, te quiero servir, pero... Y ven a los pobres y no les dan ni un vaso de agua. O sea, hello, ¿verdad? Amén, bro. No, sí, bro, eso, mira. Ahorita vamos a ver si, no creo que pasen por aquí los hombres. Pero siempre, mañana vamos a ir ahí con Goyo, ¿no? ¿Vas a poder ir mañana? Como a las 2:30, a ver si nos da el Scott unas cosas ahí, pero para que, ¿sabes dónde está el parque de la Roosevelt? Allá en la Santa Clara. Yo viví ahí cerca por la primera. No, está la 24. Oh. Está al ladito de un tú pon ahí Roosevelt Park. Vamos a estar ahí como a las 2:30, 3. Okay. Y también, entonces, tú vas a ver cómo nosotros llevamos comida, trae aguas, llevamos, predicamos. Yo sé que tú me has cambiado, Señor, y yo sé que muchos no aceptan tu mensaje, porque pues están cegados, duros en su corazón, pero hay tierra fértil donde puedo sembrar. Ya. Que lo mejor que puedo dar es... Hecho. No, qué bueno. Entonces, compartir, que salga de mi propia boca, de mi propia que el Espíritu te haga hablar. De mis propios labios. Hey. Sí. Ahí está. Sí, no, porque digo, mira, yo esas. Yo. Porque este conocimiento que tenemos yo no es de nosotros. Yo estoy a punto de crecer y dije, sí, pues. Aquí acabé, dije. Digo, este conocimiento no es de nosotros, es de Él. Por eso hoy nos dio un día más. Porque quizás sabía Dios que te tenía que mostrar eso que te mostré, ¿verdad? Sí, faltaba porque eso. Te faltaba eso. Porque entonces, pues sencillo, sí, nunca me había puesto. Por eso me dio un día más para venir aquí a hacer eso. Yo dije a mi hermano, no, hermano, sí, pero eso no es tan importante, me dijo. No. Al contrario, eso es lo más importante. Porque, por ejemplo, si no hay, dicen, es que somos salvos por gracia. Sí, pero la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿qué te sirve tener fe o creer en Dios? Porque los demonios también creen, ¿verdad? ¿Y de qué les sirve? O sea, más en el cambio, tú con tu fe demuestras a quién llevas por dentro. ¿Jesús qué hacía? Él se movía en pueblos caminando, sacando demonios, andando, orando por las personas. Ese es el caminar que tenemos que llevar. Y obviamente también ofrecía de comer, claro. Claro. ¿Cómo le hacía? Voy a estar Cristo te ama y... No, por eso. Por eso, entonces, en recompensa te va ungiendo más, te va dando más potestad, hasta el grado de que pues sabes que montaña mueve, entonces no, o sea, una montaña significa. Bro, con mi hermano, ya le había contado con mi hermano de azul. Con él, estando con él. No sé si por misericordia, porque él, para que yo mirara. Yo he visto cosas naturales con mis propios ojos.
en una montaña de oración, no sé dónde, ahí he visto cosas sobrenaturales de parte de Dios. Fue la primera y última vez que he visto y no espero, espero ver más. Porque... ¿Esos que se llaman retiros? ¿Algo así? No, no, fuimos a orar, hay una de todos. Oh, tenga cuidado, pero, con esas cosas, ¿por qué? No. Bueno, mire, le voy a decir una cosa. ¿Puedo ir mañana a ese parque mañana? Oh, sí, pero, dos y media. Usted va a mirar. Sinceramente, pero yo quiero. Para que usted se vaya, ¿cómo se dice? Mira, tienes que foguearte en ese caminar. Yo quiero llenarme más porque. Porque te voy a decir una cosa. Yo sé que el tiempo se está adelantando. Dios exactamente, está... ya no queda mucho tiempo. Entonces, mira, oyendo está bien, pero los que serán justificados son los hacedores de la ley. ¿Verdad? Los hacedores de la ley, no los oidores. Hacedor, serás justificado. Porque por eso se llamaba Noé el justo, Moisés el justo, Abraham el justo, Jesús el justo. ¿Por qué? Porque su justicia era lo que les representaba ese nombre. Cristianos solamente lo dieron los romanos, porque eso decían, es como si tú trabajas para el Banco de América, oh, este es americano. Si yo trabajo para Wells Fargo, oh, yo soy Wells Farguer, algo así. Esas denominaciones las dieron ellos. En realidad, nuestro caminar debe de ser justo. Somos, en sí somos, entonces. Ya sé que las palabras dicen que justo no hay ni uno. Entonces, ¿cómo deberíamos hacedores de justicia? Ajá, exactamente. Pregoneros de justicia. Exactamente. Pregoneros de justicia. Salió de tu boca ya. Evaluador de la ahora llévalo a cabo. Exactamente. Gospel, good news. Mi hermano era, él también era así, ahí anda. Te va conmigo, andamos predicando, vamos con los hombres a la noche. Dale. ¿Tú lo conoces? Sí, ya. Sí, es cierto. Dile que te dé el testimonio. Gloria. Él sabe que no somos agua. Somos agua. No nos vamos a estancar ahí porque nos echamos a perder. Cuando alguien ya no tiene motivo para vivir en este mundo, el único motivo que tiene que hacer, por ejemplo, ahora yo no tenía motivo. Ahora el último motivo es Cristo. Porque no quiero vivir. Si antes yo decía, yo no quiero, ahora lo único que sé, que me he enamorado más de él. Sí. Él me ha dado a conocer cosas que yo no sabía, visuales, cosas sobrenaturales, en mi mente, en mi corazón. Mañana ve y comparte su testimonio, te lo vamos a traducir ahí. Va a quedar. 2:30, Roosevelt Park, ¿sí le sabes decir? ¿Sí? Vete, vamos, vete. All right, let's get it on. No, no. Wow. You guys got a buffet around here. No, no. Hey, brother, I got your thermos. Y el Señor escuchará tu oración. Restituye todo lo que le has quitado al hombre. Eres contratista, eres ingeniero, eres gobernante, tienes autoridad, tienes conocimiento, conoces a Cristo. Restaura, reemplaza. Estamos aquí, estoy en vivo. Estoy en vivo, digo, grabando aquí todo el show. Para que la gente mire que en quién hemos creído. No creemos en las mentiras, pero creemos en Jesús. Nosotros aplicamos 6 milímetros de distancia. No 6 feet. Escuchad a Dios, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. We do not apply 6 feet distance away. We apply 6 millimeters. We practice 6 feet distance from temptations and sins. Exactly. And socially distanced from evil practice. I want you to say that about the sin you were talking about last time. You were saying there is a virus that is called sin that it kills people. Thousands and thousands every day. Can you talk about that here? Once a board? It's alive. Go ahead. Yeah. It's okay. Tú le mientes al hombre, pero a Dios no le puede mentir. Just let not the world, hombre, let not the audience that that follow me, what do you have for them? A donde te escondas que no te saque. A donde huyas de mí que no te encuentre. Talk about me, Francis. Primero pagas. People are very concerned with the coronavirus. It's deadly. Louder. People are very concerned with the coronavirus. It's deadly. You might die. You might get it. But you have a 0.00
5% chance of dying from the coronavirus. That's half of 1% of all the people who die every day is from the coronavirus. 99.5% of people are dying from completely different situation. So you do have a, you are diagnosed with sin. 100% you have sinned, and you inherited it through your parents, through Adam and Eve. And you will 100% die from your sins. There is a cure for sin, which is 100% effective. The blood of Jesus will wash away all your sins. The virus of sin is contagious, and it's all around you. So I encourage you, warn your loved ones to turn away from this virus that is contagious called sin. Warn them and flee. Run away from it. It's not worth your soul. So we're encouraging you, don't worry about coronavirus. If you're going to worry, be concerned that you have sinned against a holy God, a God who is perfect, and He has seen all of it. He wants to heal you down to the very conscience of your soul. God wants to heal you from the inside out, and He wants to do it through the blood of Jesus. So you can let that happen by submission. Surrender your life to Jesus today. He wants all of you. You don't just want to go to God for the money, right? The blessings. You want all of God. Not one thing. You want all of God. Love, joy, peace, mercy, patience, kindness. In the same way, God wants all of you. He wants your time, your love, your money, your everything. God wants you to go on your knees and throw your hands in the sky and submit everything to Him. So He can be Lord of your life. He can direct you, give you guidance and purpose. He has a meaning and a purpose for your life. So we preach that in Jesus' name. Don't worry about this virus called corona. The coronavirus is like a little leaf on the tree. It's going to fall down and the wind is going to blow it away. But your sin will have eternal consequences. So believe in the name of Jesus. Turn away from sin, obey God's commandments, and humble yourself. Yep. And get ready and have confidence on the day of judgment that He's not going to judge you, but He's going to see you as righteous and holy and perfect through the blood of Jesus alone. Amen. There's no other way. I know this is going to hurt some feelings, but Muhammad can't help you. Buddha can't help you. Gandhi can't help Amen. You. Amen. Buddha was a very kind man, and he taught very honest things. But at the end of the day, he's a man. Yep. A man can't save your soul. He said, look for the truth. Seek the truth, which is Jesus. Right now, He's sitting at the right hand of God. Believe that, and live like you are searching for things above. Live like your mind is focused on the heavenly treasure, not the worldly treasure. Yep. Live so you can get to the point where you say, for me to live is Christ and to die is gain. In Jesus' precious name, that's the message. All right. Believe the Bible. All right, audience, you heard it by another converted friend. Hey, did you talk to the brother over there already? Definitely, we are. Claro que sí, hermanito. Vamos a unir fuerzas. Amen. Porque somos llamados a ganar almas, no contiendas. No, es que y estamos no. Quiero que yo lo voy a llamar para que hagamos una pequeña reunión. Va a venir este siervo, creo que para darnos otra. ¿Quién es el? Se llama siervo. Ah, ¿quién es? Se llama Fausto Zacapa. Okay. O sea, es un muy buen, una persona muy, genuinamente sirve a Dios. Dejó todas sus posiciones, dejó todo. Cumplió con Lucas 14:33, quedara adinerado. Entonces, decidió hacer seguir a Jesús con todo y, pues, ahorita ya anda en todos, anda aquí. ¿Cómo se llama? ¿Zacapo? No. Fausto Zacapa. Tiene su. Si quiere, lo busco ahorita. Ah. Lo busca ahí. Entonces yo lo voy a llamar, yo lo voy a mandar la información. Pues hermanito. ¿Va a ser en una casa de familia? Claro, en una familia, tal vez en algún lugar, pero yo le digo detalles. Sí, así porque estamos juntando líderes de diferentes denominaciones para
digamos, algo así como lo que está haciendo el papalote ese, pero Simón, pero nosotros, para transmitir el mensaje de justicia, que es de que no se nos olvida amar al prójimo, ¿no? De que somos guerreros de somos guerreros de batalla, que salimos a las calles a dar de comer, les predicamos a los hombres, vamos a los hospitales, a las cárceles. Entonces, queremos hacerle recordar que ese es el verdadero llamado, que Dios quiere justicia, no sacrificios, todo eso, sino quiere que... Porque así vio al hombre que pasó, ¿no? Que oramos, le dimos de comer, o sea, eso es porque él dice que pues cualquiera que haga esas cosas, pues menos afortunados, se lo estamos haciendo a él, ¿no? Pero este varón tiene un mensaje de justicia muy poderoso, que apenas fue a Los Ángeles a una radio estación y pues alcanzó mucha gente. Entonces quisiera compartir ese mensaje con usted, por si usted liderea a algunas personas, venga usted y escuche, porque todo es para edificación y no permitimos nada de contienda, sea la denominación que sea, para edificación, especialmente en este tiempo de prueba, de donde tenemos que unirnos para. Eso es a lo que Satanás le tiene miedo. I'll tell you that with una verdadera iglesia, your sin is not worth your soul. De rodillas y en un solo espíritu. Creo que queremos estar nosotros. Tengo su información. Gloria a Dios por eso. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Igualmente, hermano. Amen, San Jose. And there's so much fear from the system, from the news of this coronavirus. They're worried. They're searching like crazy for a cure. No, está bien ahí. Así que po. Different virus that has been at the beginning of Adam and Eve in this world, and it's called sin, rebellion against God. It's the most wicked virus that has ever existed. We have sinned against the Holy God, and the diagnosis is death. We will all die because of our sins, and it's contagious. In this society, sin is contagious. So you need to wear a face mask of the word of God, which is an everlasting truth. You need to practice social distancing from temptations and evil. You need to stand 6 feet apart from lawlessness. You need to shelter. No, es que me da risa porque la gente está mirando, pero cuando les saludas aquí, se salen de la línea. Se espantan que los caché que están viendo. No quieren venir con nosotros, pero sí están escuchando. Está bien. Hey, no, es que a eso somos llamados, ¿no? A ganar almas, con el testimonio de uno, cómo era uno un diablo, pues ahora uno viene a la conversión de él y pues te usa para como vaso de honra, para llevar el mensaje. Es lo que ahorita le demostré al muchacho que mira, las obras de justicia se hacen así, ¿no? Tienes que amar a tu prójimo, porque dices tú que amas a Dios y ves al más jodido ahí y no le regalas nada, porque luego dices, lo juzgas, no, es que este cuate es... Si le doy dinero, se le va a comprar cerveza y todo, pero igual, ¿qué te dice él? Él te manda que no juzgues, porque así él no te va a juzgar. Entonces, eso es lo que nosotros venimos a profesarle a la gente, especialmente a ellos, ¿no? Jesús vino a los pecadores, ¿no? Pues es de los que quiere, de la basura que el mundo ya no quiere. Pues además también nosotros, aunque no anduvimos como homeless, de todos venimos siendo basura, porque pues sí, no merecíamos nada más que la muerte. Pues sí, porque ya desde pecamos que nos vamos allá arriba, pues nos puso aquí como el gallinero, pues. A ver, ¿quién? Entonces, somos águilas, ¿no? Gallinas. Y ahora estamos aquí para con nuestras acciones, ¿verdad? Bueno, con la fe y gracia tenemos que caminar en los zapatos de él, ¿no? Perdonó a sus enemigos, ¿eh? Él. Entonces, sí, pero como yo, hasta ahorita no hay ningún Dios que haya hecho lo que él hizo. Y volvemos otra vez atrás, pues no somos nada para juzgar a nadie. Y aquí estamos puro guerrero hoy. The car you're driving is going to fail. Car is Michael. Before the word of God in the Bible does not come to pass, which it will come to pass, your phone will let you down. Everything's going to let you down eventually if it's not from God or God himself. So place your trust in Christ.
He is an everlasting foundation. Así es. Crean en Jesús. Él es la verdad. Él es la verdadera fundación. Did you know that Jesus is one with God, and that means that he Jesús has authority es el mismo earth? Con Dios en uno solo. Did you know en la misma Jesus autoridad. Is the Son of God, él es el Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios, el poderoso gran Yo Soy. Vas a encarar a Dios después de esta vida. Te puso un propósito y un significado en tu vida. Había un propósito cuando estabas en el vientre de tu mamá. Did you know before God created the earth, he created a purpose for your life? Antes de que creara la tierra, él ya tenía un propósito para ti aquí en la tierra. You might not know this because the news is not telling you. Las noticias no te dicen. ABC News. Nunca te van a decir eso en las noticias. ABC, en ABC, en el Fox News. They're not telling you about this. No te van a decir sobre esto. Pero vengo yo a decirte para, en el nombre de Jesús, la verdad. With an urgent message. Con un mensaje urgente. No, con Jesus nuevas noticias. Christ, Jesús es resurrecto desde la muerte. Escucha el mensaje. Jesús está sentado a la derecha del Padre. Warning. Advertencia. Either you will be separated from God or you will be united with him. Dice una de dos, o vas a estar separado de él para siempre o unido con él para siempre. Ask yourself. What do you want more than your soul? ¿Qué es lo que más quieres de tu alma y de tu? Hey, how's it going? ¿Cómo está? What is worth more than your soul? How you doing, bro? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Your car is not worth more than your soul. ¿Quieres agua? Your phone isn't worth more than your soul. López, bro. To become a manager or a boss, that's so there's no water over there. Oh, there you go. I'm sure you would not want to trade anything for your soul out of common logic. Take two. Hey, brother. So can we pray for salvation. You before you leave? Today is so do you believe in Jesus Christ, right? Yes, okay. Today is the day to believe in the Bible. Thank you. To turn away from good sin. And Heavenly Father. Wake the up, great Jose. I am. We come before your presence at this Lord. Moment right now. In the name of Bible. Jesus Christ. In the name of your begotten Son. Be awoken. We come before your presence, Father. Please have receive mercy on every single of us. Ears, if you have found mind, grace heart, and favor before your eyes and my brother right now, please God, manifest your Holy Spirit to become a medicine, healing, and liberation for the soul and his body in the name of I'm Jesus Christ, about, Father. Please, he said, wherever I'm congregates under your name, you're in the right midst, now, you're among us, Father. Please show him how much you love him. Show him that you pay with your life for his soul. Make him come to you, Father. Please convince my brother to surrender himself before you, Father. In the name of Jesus Christ, Father, please touch him with your Holy Spirit. Please manifest yourself for him. Let him know how much you love him. Touch his heart. Please let him know that your promises are true. You promise to him that he's going to come to life with us forever. With you, Father. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Only God can put love in your life that will not be shaken. Only God can set you free. And that is through Christ Jesus alone. The name above all names. Alpha and Omega. The beginning and the end. The first and the last. The King of kings and Lord of lords. Jesus will be worshipped forever. You know, you're going to die one day. But the kingdom of God will reign forever. The kingdom of God is an everlasting foundation. So wake up, San Jose. Turn away from sin. Turn away from drugs. Turn away from alcohol. Turn away from addiction to porn. Turn away from evil. Flee from sin. It's going to cost you your soul. Flee from evil. It's going to separate you from God when you die. Don't you know que los va a costar su vida eterna? Don't you know that Jesus is trying to set you free. No entiendes que Jesús te está tratando de liberar. Jesus made a way so you can go to heaven. Él hizo el camino para que tú vayas al cielo. You can't make it to heaven on your own.
No puedes hacerlo por tu propia fuerza. Buddha's not gonna get you to heaven. Buda no te va a subir al cielo. Gandhi's not gonna get you to heaven. He's just a man. Así es. And even worse, Muhammad, a false prophet. Muhammad es el más falso. Cuídese. Dios, Jesús te bendiga. The payment of his blood when Jesus was on the cross. They killed him and they scourged him and it was dark and the veil was torn. And Jesus endured the wrath of God. Amen. He absorbed the wrath and fury and anger of God when he was on the cross. He was crushed. Él absorbió la furia del Padre en Cristo para que nosotros no la recibiéramos. Jesús Cristo recibió esa ira de Dios en su propio Hijo para que nosotros no la recibiéramos y viniéramos a sus pies. When you meet the righteous, holy God of heaven. Because I'll tell you this, when you die and you meet God, porque te digo, cuando mueras, you're not going to be worried about anything else. Vas a encarar a Dios. The only thing you're going to be worried about when you meet God is what's next. Lo único que vas a tener que preocuparte. Lo único que vas a tener que preocuparte es a dónde tu alma va a ir cuando encares a Dios. Te estamos alertando que todo lo que te vas a preocupar es a dónde va a ir tu alma cuando encares a Dios. No way, Jose. No, she's okay. Don't worry about it. It's okay. That is the person over there. I see. Amen, San Jose. So we came so that you can hear the truth. You can hear that. So estamos aquí para que escuchen la verdad. You can hear that God loves you. The news isn't going to tell you this, but you have a soul. The news isn't going to tell you this. Hell is real, heaven is real, and el infierno es real, el cielo es real. You will be united with God forever. But the question is, are you seeking him or are you turning your back on him? Do you seek all your comfort in drugs? Do you seek all your joy in alcohol? Do you look for happiness in unhealthy relationships? See, ultimately, what's going to separate you from God is you. You are separating yourself from God by not choosing him first. Así es, te estás separando tú mismo so de I say Dios to you, choose God today. Tienes que escoger a Dios because hoy. He loves you. Look at your ama. Face in the mirror. God created espejo, that. He designed hizo, it. Look at the sky and the clouds cielo, and the birds and the trees. Nubes, pájaros, God designed it. Dios lo hizo con su firma. Look at the stars at night. God Mira made las estrellas them all. En la noche. Dios lo hizo todo. Look at this world. Miren este mundo. God created it. Dios lo hizo. But all these businesses, pero estos negocios, all the big business, todo esto que and está the money, alrededor, and el the dinero, system, y los and the sistemas, city, y la it's ciudad, all going to pass away todo like a sandcastle. Ser destruido the como ocean la arena. Is going to wash away the todo city. Lo va a, all these a, buildings will fall a lavar. To dust. Todo va a all ser the destruido. Money will fall to dust. Todo el dinero it's all va going ser to perish. A la the U.S., tierra. The Korea, China, all these nations, they're todas all going to fall to dust. But the kingdom polvo. Of God will reign forever. Y wake reino up, de San Dios Jose. There's a siempre. Kingdom coming. Despierta, San José. This world is passing away. Don't you realize no se dan that cuenta God Almighty que el Dios is going poderoso. To reign supreme forever. Amen. Don't you realize no te das that your soul que tu alma is in God is in charge of your soul. Que tu alma, Dios se encarga de tu alma. You have to wake up. Tienes because que when you die, it's going to be too late. Wake up today. Mueras, tarde. Read the Bible que, today. Pray today before it's too late. Biblia, tienes que orar ask hoy. God for mercy today. Pídele a Dios que te tenga misericordia today is the hoy. Day of el día de hoy es tu día de salvación. Ahorita que estás because despierto. What if you die? Que te, porque qué tal si mueres hoy? And you are separated from God. Separado what de if you Dios? Die and God says to you, you never searched after me. Y tú nunca you me never buscaste cuando te encuentres con Dios. Tú nunca and me you buscaste. Then would be separated. Y vas a ser separado por siempre. So believe in the Bible. Believe in the cree gospel la, of Jesus Christ. Que creer en la Biblia y en the Son of God, the Messiah. El hijo believe de, in el hijo Jesus de today and he will set you free. Y él te librará. He'll wash away your sins. Te liberará de tus pecados. Haciéndote una nueva persona en espíritu. Sick.
Zach, there's more. Be aware. I think I'm gonna stay there. Believe in San Jose, believe in the gospel. San Jose, of Jesus. Crean en el gospel he de Jesús. Set you free. Él vino a liberarte. Que estoy traduciendo aquí en la audiencia. There's so much stuff in this world that's going to separate you from God. Hay muchas muchísimas cosas que te van a separar del amor one de Dios. Person who will unite you with hay una persona, God. Hay una sola persona que te va a unificar con el Dios y es Jesús Cristo. When was the last time you read the Bible? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? When was the last time you opened the Bible? ¿Cuándo fue la última vez que abriste la Biblia y la leíste? When was the last time you prayed? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? When was the last time you lifted your hands to heaven? ¿Cuándo fue la last time you said God have mercy on me, I'm a sinner? ¿Cuándo fue la última vez que pediste misericordia para mis pecados? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? For joy in God. ¿Cuándo fue que pediste por gozura? I've tried to find happiness in drugs. I've tried to find happiness in alcohol. La gente trata de buscar felicidad en las drogas, alcohol, in adultery. En adulterio, I tried to find happiness in money, en dinero, and all of it perished. Y todas esas cosas perecerán. All of it passed away. Todas pasarán. But I searched for happiness in God. Pero si busco por la felicidad I en Dios. After God for joy. Si busco a Dios. And it overfilled me. Todo me the todo love me será of God añadido. Overflowed in my life. Todo me será and dado. It set me free. Y me the liberará. Love of God el amor de Dios. And God Almighty en el nombre de Dios is poderoso, an everlasting source of joy. Jesus Christ es una is an everlasting eterna. Source of happiness and es forgiveness. Una felicidad eterna. So Corona, don't corona, worry about it. No se San Jose, eso. Don't worry about coronavirus. San Jose, no se preocupe por el coronavirus. Don't worry about the coronavirus. No se preocupe por it's el coronavirus. It's gonna disappear. Va a desaparecer. Worry about sin. Preocúpense por be el pecado. Sin. Preocúpense por el because pecado. Because we sin against God porque, Almighty. Porque pecamos He's contra holy. El Todopoderoso Dios we make Santo. Mistakes in God's eyes. Pasamos but errores through en los ojos Jesus de Christ, Dios. Pero God a través de Jesús, wants to forgive us él nos perdonará and wash away our sin. Y nos lavará de through todos los Jesus pecados. Christ, God wants us to bring us to heaven. Y a través de Jesús, Dios so nos quiere llevar al cielo money, de nuevo. Don't worry about clothing. Don't worry no, about jewelry. No te preocupes por tu ropa. Work, no te preocupes de joyería. About disease, no te preocupes don't worry por about trabajo. No te preocupes por enfermedades. Don't worry about anything. No te preocupes por nada. Just be concerned for your soul. Solo preocúpate por tu alma. And focus on heaven. Enfócate en el focus cielo. Focus your mind on God. Enfoca tu mente en focus el cielo. Focus your heart Dios. On God. Pon tu corazón en and el let Dios. Jesus y deja into Jesús your life. Que entre a tu vida. That's what it's about, San Jose. Eso de eso a es lo que se trata. San Jose. God. So we preach it. One more. We teach it and the message is simple. God loved the world so much that he sacrificed his one and only son, Jesus, that whoever believes in him will not perish, but have life everlasting. Through the cross, Jesus sacrificed everything for you. So read the Bible. Read the Bible. Let God into your life. Lean la Biblia y te garantizará. That is the gospel. Ese es el evangelio. That is the truth that comes from heaven. Esa es la verdadera cosa I que viene del cielo. I hope it blesses you. Espero que esto te I bendiga. Hope you know that this world is passing away. I hope you know that there is something called an apocalypse. I hope you know that calamity is coming to the world. Espero que la calamidad llegará al mundo. I hope you know that judgment day is real. Sepan que el mundo but I hope you know viene is the way to heaven. El, I hope y you y know that the blood of Jesus, Jesus can cleanse your soul. Jesús es el único just que like puede you want to sanitize your hands, él es el único you want to use puede, hand sanitizer, sanitize your soul alma. With the blood of Jesus. Él te va a purificar. Put on a face mask of God's words. Practice social distancing from temptation and sin. Exactamente, que practiquen shelter in place 6 feet de distancia contra el pecado. Practiquen el sanitizer contra el pecado. Of the pandemic of sin. Okay. Don't worry about coronavirus. Preocúpense worry por la pandemia, por la pandemia, por la pandemia del pecado. That is contagious. Que es contagiosa. And it's manipulating the system. If you want a friend, turn si to Jesus. Tráelo a Jesús. If you want
true love, turn to Jesus. Si if you want joy, turn amor, to Jesus. If you Jesus. Want healing, turn to Jesus. Si if you want a real life, turn to Jesus. If you want purpose, turn to Jesus. Si quieres un propósito, ven a Jesús. Jesus Christ is the only way to salvation. Jesús es el único, Jesus Christ is the only way to happiness. Es el único he is a bridge, a la and he will bridge you to heaven. Al cielo. That is the gospel truth, San Jose. Ese es el verdadero evangelio. We make it simple and plain, easy to understand. Lo hacemos fácil. There is a God in heaven, lo Almighty. Fácil para que lo His Son's name is Jesus. El poderoso he died Dios for your sins. Que murió and if por you sus believe pecados, in Him and repent, si tú crees of evil, en él, you y go te to heaven. Irás al cielo. So believe in Jesus. Cree en Jesús. Repent from evil. Repéntete and de tus obey pecados, God. Y obedece a Dios. Three things. Tres cosas. Repent and obey. Remember, it's so easy. Believe, repent, cree, and obey. Arrepiéntete y obedece. God will do the rest. Y Dios hará el resto. God is in charge of the universe. Dios está God en cargo del rotates universo. The sun. God el Dios gives oxygen to the world. Mandará right now, oxígeno you're standing al mundo. On God's property. Right now, you are breathing God's oxygen. Estás, right estás now, respirando el oxígeno de Dios. Estamos God en esta tierra que es propiedad de Dios. Right now, estás usando your mind el cuerpo and your que conscience te dio Jesús. Is working because God is allowing that. Estás, nos está dejando usar every single thing esta you tierra have que es de Dios. Because God has given it to you. Porque Dios you te would la have está nothing dando, if there was no God. You would have no life if there was no God. Ajá, no tendrías vida si no hubiera Dios. No tendrías vida si no hubiera Dios. And I say todo this lo que, with love. Todo lo que está aquí I tell you es today, de Él y te lo está diciendo con amor. I care about your soul. I'm worried about your soul. The reason I'm out here today is because por, I don't por know su you alma, guys. I don't ustedes. Know where your soul is going when you die. ¿Dónde va tu alma cuando mueras? To you when you die. Cuando tú mueras, ¿a dónde va tu alma? I want to know that you're going to go to heaven. When I die and quiero I go saber to heaven, que vas a ir al I cielo. Want to see you in heaven. I want to see you in heaven. I want to see you in heaven. I want you to be in heaven. I don't want to go to heaven and see all of you separated in hell. I don't want to see that. Yeah. I want you to have confidence. I want you to have assurance and boldness that you can go on the day of judgment to God and He will see Jesus in you. And He's not going to judge you because He will see Christ. Tripping. That's what it's about, San Jose. Redemption through Christ. Encountering God Almighty. And that is the simple gospel. To say these things in Jesus' precious name. In the mighty name of Jesus, I say these things. Amen. And amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. He will reign forever. Who's next? Who next? Believe in Jesus. Turn away from evil. How you doing, brother? You good? Amen, San Jose. Much love to you. How's it going? ¿Cómo estás? Hello, everyone. ¿Ya comiste? My name is Zach. ¿Ya comiste? I just want to say... Venga, hermano. I just want to say thank you, Lord. Con agua y todo. Thank you, my God, en el nombre de Jesús, my trust. ¿Verdad? His name is Jesus Christ. Dile gracias a Jesús, okay? Thank you, Lord, for forgiving me for my sins. Thank you, Lord, for delivering me from my sins. I used to love watching pornography. I used to love doing cocaine. I used to dice que le gustaba mirar pornografía, le gustaba hacer cocaína. Hallelujah. I'm gonna reach that little. Go get hand jobs at massage places, but now I'm not a slave to sin anymore. I